Yandel were in Los Angeles answering tough questions about a lawsuit filed by Panamanian reggaetonero Nando Boom against their friend and colleague Don Omar, who admitted to using Nando Boom's lyrics on a song he recorded with the dynamic duo. En realidad, lo de Nando Boom, yo hice una colaboración con Yandel en un disco de Don Omar. Cuando se trata, quiero explicarle esto a la prensa, cuando se trata de una colaboración de un artista a un disco mío, se supone que yo como empresario, en el caso ejecutivo, que soy el que administro todo el dinero y todo lo ejecutivo que tiene que ver, haga todos los procedimientos para que toda la letra y todos los abogados tengan el papeleo correcto para que no hayan problemas en un futuro. Pues lamentablemente no llegó nunca un acuerdo con Nando Boom y nosotros pues fuimos los primeros que fuimos a Panamá a hacer un concierto masivo. Estaba totalmente vendido y nos encontramos con la problemática. El problema de la temática de MySpace es de un disco de Don Omar. No es un disco mío. Si fuera un disco mío, yo me haría cargo con mis abogados de que todo se solucionara. En este caso es de Don Omar, pues Don Omar se va a hacer cargo para que todo se solucione. Nando Boom turned down a $100,000 offer from Don Omar, saying he's entitled to more. So this is far from over. Seguro que sí, Don Omar es nuestro hermano. Nosotros no tenemos nada en contra de Don Omar. Solamente son malentendidos que pasan en la música. Nada, es una cosa sencilla. No hemos hablado con Don Omar. Mira, en realidad es que no hay distanciamiento, lo que pasa es que tenemos mucho trabajo. Yo no puedo estar, no puedo ver a Don Omar todos los días porque Don Omar es un artista muy grande. Wisin y Yandel, gracias a Dios, somos artistas en este momento muy grandes y no tenemos tiempo para vernos. Pero nada, tenemos la misma misión y es llevar el género urbano a otros niveles. Así que estamos encaminados hacia el mismo carril. But despite being dragged into this legal battle, Wisin y Yandel are moving forward. Acabamos de trabajar con Enrique Iglesias, lo que es un nuevo tema de promoción, y hicimos un video bien chévere aquí mismo en Los Ángeles. Ahora mismo acabamos de trabajar con 50 Cent también. Muchas cosas grandes pasando. Saludos a Daddy Yankee, ya pronto viene alguito con Yankee, así que yo creo que es el momento de la unión y de que los grandes líderes, no de todo el mundo, sino los líderes, los que han llevado la música a otros niveles, se unan para que la gente pueda entender no tan solo del mercado latino, sino de todas las industrias y todos los mercados que estamos entrando, de que es un género totalmente establecido. Y eso es lo que estamos tratando de llevar. For more on Wisin y Yandel, check out esmusica.tv. Yo la adoro, mi novio se portó mal y se convirtió en toro. To get more Es Música on your phone, text ESMU to 44688.